¿Cómo andamos? Bienvenidos a nuestro canal. Mirá, mirá lo que hicimos. Un pancito casero con grasa, exquisito. Para tomar unos mates, para poner manteca, dulce de leche, lo que se te antoje, ¿sí? Así que, este primor, vamos a ver ahora cómo lo preparamos. Dale, vamos al video y vemos todos los pasos. Muy bien, vamos entonces a usar harina común, 3 ceros. La vamos a tirar acá en la mesada, acordate que la mesada siempre esté limpita. Vamos a hacer un pequeño volcancito. Acá tenemos medio kilo solamente de harina, ¿sí? Para que no sea un semejante pan. Le vamos a poner sal, unos 10 gramos de sal, que se la vamos a poner por los bordes, como siempre, para que la levadura no la toque. Levadura, acá tenemos unos 15 gramos de levadura fresca, ¿sí? Acordate que si usas levadura seca, tenés que usar la mitad. ¿Qué tengo acá? Extracto de malta. Si no tenés extracto de malta, le pones un poquito de miel. Y si no tenés miel, no le pongas. No pasa nada, ¿sí? Vamos a hacer un pancito casero de grasa. Así que, ahí. Dejamos todo así. Ahora, acá atrás yo tengo grasita, ¿ves? Acá tenemos unos 50 gramos, ¿sí? Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es ensuciarnos. Un poquito de agua, que en este caso debería absorber unos 250 centímetros cúbicos más o menos. Y lo que vamos a hacer es mezclar y mezclar, ¿sí? Vamos a hacer esta pastita y vamos incorporando la harina al agua. ¿Ves? Después de que haces un poco de ejercicio, va tomando forma, vas levantando todos los pedacitos de harina que te van quedando por todos lados. Por supuesto que esto le falta, ¿ves? Mira, todavía le falta. ¿Cuánto tenés que amasar? 5 o 10 minutitos, ¿sí? Un toque, hasta que veas que está bien hidratada la harina y que está suavecita. Y ahí, ahora volvemos cuando yo lo tenga ya terminadito y te muestro cómo lo vamos a poner a leudar acá. Dale. Viento en popa, mirá. Le vas a dar así como una formita de bola. Mirá que me voy a acercar. Un poquito. ¿Ves? Este está súper tiernito, mirá. Bueno, me fui. Esto lo vamos a poner ahora, acá, a leudar en este tapercito. Así, súper hermoso. Ahí, un par de trompaditas. Lo tapas, un lugar tibio. Y lo vamos a cocinar en un horno. Ahora después te voy a mostrar cuando lo pongamos. Adentro de la olla Essen, ¿sí? Voy a tratar de darle una costrita linda, si es que sale. Y nada más. Así que ahora me voy a prender el horno mientras esto leuda en media hora más o menos bastante. Dale. Vamos a ver. Acá tenemos la masa. Vamos a poner un poquito de harina acá. Tenemos una masa que está súper bonita. Mira. Mira lo que es. Retierna. ¿Sí? Así que la vamos a desgasificar. Ahí. Y en este caso, como yo lo voy a cocinar en el horno y adentro de la olla Essen, le voy a dar forma redonda. Vos le podés dar la forma que vos quieras, ¿sí? Vamos a hacer así y vamos a meter para adentro para que sea más fácil. Ahí. Y simplemente lo vamos a estirar un poquito. Y la vamos a dejar ahora que duplique otra vez o que descanse al menos media hora, ¿sí? La vamos a poner acá en este papel. ¿Por qué la pongo en el papel? Porque con este papel, después la voy a pasar adentro de la olla, ya te vas a dar cuenta, la olla va a estar adentro del horno y va a estar caliente, ¿sí? Como se hacen los panes de masa madre, ¿ok? Así que a esto le vamos a hacer
un par de tajos ahí, para que cuando levante quede listo, ¿sí? Ahora, a esperar otra media hora, ahí, tranquilini, y cuando venimos ya lo tiramos al trono. Vamos. Muy bien. Olla caliente, caliente, ¿sí? Como te dije, el horno estaba prendido, 200, 220 grados, la olla la llevé. Este es el pancito, que ahí levó, tiene los tajitos que yo le hice. Lo que vamos a hacer ahora es levantarlo y ponerlo acá, ¿ok? Debajo, me quedó un cachito, debajo así el papel. Y me lo llevo, ¿sí? Al horno. Cuando voy allá, en el horno le voy a poner una asadera. ¿Por qué? Porque la olla esa en esta mía tiene... Si vos tenés una que sea toda metal, perfecto. Esta olla mía tiene una manijita de madera, no la puedo meter al horno, ¿ok? Así que nos vamos para allá, yo me voy al horno y en... Esto calculo que en 25 o media hora lo tenemos. Dale, vamos. Volvimos, ¿sí? Mirá, así quedó el pancito. Muy rico olor. No lo puedo cortar ahora porque está tibio todavía. Así que vamos a esperar. Acá, mirá, la olla. Mirá cómo se te quema, ¿ves? Por ejemplo, la parte de abajo del papel. No se pega nada, ¿eh? Se tuesta. Impecable, lo sacás, joya. Acordate, en el horno, este tuvo unos 35 minutos más o menos, cerca de 40. A la mitad de la cocción, te expliqué hoy, llevas esto así, caliente, como yo te lo viste, y le puse una asadera arriba porque no tengo tapa. A la mitad de la cocción se la sacás, para que tome un poquito de dorada, porque si no te va a quedar súper blanco, ¿ok? Y eso es todo, no puedo decirte el olorcito que larga, ¿estamos? Así que acordate, suscríbete a nuestro canal. Si te gusta, toca la campanita, dale, y vamos a seguir teniendo algunos otros videos. Acordate siempre de mandarnos qué cosa querés que hagamos, ¿sí? Mucha gente nos está pidiendo algún tipo de receta, acordate de mandarnos la tuya. Dale, nos vemos.